Muy buenas, gente. Grid Lancer para la Mega Drive. ¿Cómo lo lleváis? La verdad es que este es un auténtico juegazo de la compañía NCS Masaya. Y bueno, ¿por qué tenemos esto ahora por el canal? Pues bueno, el otro día, jugando con... Bueno, comentando un vídeo con Néstor, no sabíamos muy bien qué meter en el bonus, ¿no? Entonces yo... Me acordé de este juego, le dije, oye tío, pues para Mega Drive hay un Shoot'em Up que es un puto juegazo, que es el Grid Lancer. Yo nunca le había dado, por decirlo de alguna forma, una oportunidad, la oportunidad que se merece, ¿no?, al juego. Entonces, a raíz de jugarlo en el bonus con Néstor y tal, pues me dieron, la verdad, muchas ganas de pasármelo. Y he estado bastante enganchado estos días a este juego. En cuestión de un día, menos... conseguí pasármelo perdiendo solo una vida y me obsesioné con el no miss. He estado 4 días obsesionado con hacerle el no miss a este juego y por fin se lo saqué. O sea, ya me lo he pasado sin morir. Una partida que no he grabado, soy así. Y entonces, pues bueno, aquí estoy. Quiero grabar el. Quiero tener este juego en el canal. Pero, claro, no sé si me va a salir el Numis o no. Es un juego en el que cualquier cosa te mata. Pierdes una vida muy fácilmente. Es el típico juego que mueres y no sabes que te ha matado. Entonces, la putada es que yo lo voy a intentar. Yo me voy a poner a jugar y voy a intentar hacer el Numis. Si no me sale, si pierdo alguna vida tonta, en función de qué vida y dónde, continúo o no. Es decir, por ejemplo, si me matan una vida, pues ahora en el primer nivel, que suele pasar... No continúo, obviamente. Pero si me matan una vida en un momento en el que no entorpece mucho la partida, voy a seguir este juego. Ya digo, no es difícil porque te dan a saco de vidas. Pero perder una vida es una gran putada. Y aparte, porque cuando mueres es el típico Shoot'em Up que te deja más atrás de donde estabas. Y además pierdes los power-ups y seguramente después de perder una vida caiga otra. Porque... No te da tiempo a recuperarte muchas veces. Igual mueres en un punto muy difícil, te dejan en una zona jodida y no te da tiempo a recuperarte ni un poco. Entonces voy a ir dándole. Lo único que voy a cambiar en las opciones es voy a poner la velocidad al 3. Que esto hace que cuando mueres o cuando empiezas un nivel y tal, tengas la velocidad al 3. Tú la puedes cambiar en cualquier momento. Pero digamos que esto lo que hace es que es por lo estándar sea la velocidad número 3, que es la que yo uso para jugar cómodo. Dificultad normal, todo como viene por defecto. Y aquí nos deja elegir option. Tenemos muchos tipos de option. Normalmente todas las opciones tienen dos modos. Por ejemplo, esta que gira, si tú pulsas el botón C, haces que dispare para adelante. Si lo vuelves a pulsar, haces que dispare en recto. Yo voy a ir con la que busca a los enemigos. Me parece la mejor, sin duda. Y vemos que nos dan 4 vidas más la 0, o sea, según empezamos a jugar, la verdad es que es una exageración. Bueno, desde el principio el juego empieza genial, musicón, mirar los planos de scroll, o sea, es que este juego es una auténtica virguería. Bebe mucho de R-Type y bebe mucho de Thunder Force. Y bueno, no he dicho nada a la compañía NCS Masaya. Yo no sabía que este juego era de esa compañía. Es NC Masaya, os sonará a todos por un juego súper conocido, que es el Chaniki, que es un juego, vamos, que todo fan de Shoot'em Ups conoce porque es posiblemente los Shoot'em Ups más bizarros y divertidos que existen. Entonces es curioso, o sea, yo por ejemplo cuando grabamos el bonus de este juego, yo no sabía ni de qué compañía era el juego. Ya digo, yo lo había jugado, lo había probado, me gustaba, pero nunca le había dado una oportunidad en plan, en serio. Y joder, es que es una auténtica maravilla, un Shoot'em Up cojonudo para la Mega Drive. Entonces, pues bueno, tengo pensado subir algún juego de NCS. Tiene juegos muy buenos. Entre ellos el Chaniki, es un juego que quiero subir. Así que bueno, pues me alegra que este Grid Lancer esté en el canal. Me ha encantado, me ha parecido un auténtico juegazo y se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, aquí parte que hay que ir con cuidado porque, ya digo, cualquier mierda de estas nos mata. Las balas del juego se ven fatal, son esos
bolitas que cambian de color, se ven muy muy mal. Entonces bueno, yo ahora mismo tengo, con el botón C cambiamos la forma en la que apuntan las opciones. Es que en la 1, en la posición 1, van las dos a por el mismo enemigo, y en la posición 2 cada una cambia de enemigo. O sea, una va por uno y otra va por otro. Por lo general, para la mayor parte del juego es mejor la 2, porque cubres más, das a más enemigos. Decir que esta es la primera vez que intento pasarme el juego sin morir, grabando en tiempo real. Dudo mucho que lo consiga. Tengo muy, muy poca esperanza. Este nivel me recuerda muchísimo a Thunder Force, pero mogollón. Y luego hay más adelante hay un nivel que me recuerda muchísimo a R-Type. Ya digo, el juego bebe mucho de esos dos Shoten Ups. Bueno, parte fácil, o sea, la verdad todavía no... El juego son 11 niveles, o sea, es largo, pero lo bueno es que los niveles son muy cortitos. Pero este no es de los complicados. Tiene una dificultad un poco extraña, hay niveles que son... Igual un nivel es mucho más complicado del que viene después, en ese sentido es un poco raro. Y ya digo, el juego no es difícil. No es un juego para nada difícil, pero es que te mata cualquier cosa, es muy fácil perder una vida. O sea, perder una vida tonta es facilísimo. Y esto es de esos juegos en los que te dan a saco de rabia morir, al menos a mí me pasa, porque te dejan más atrás. O sea, hay un fundido en negro en la pantalla y vuelves a empezar a tomar por culo donde estabas. Y joder, eso me parece una putada. Bueno. Y ya digo, las balas de este juego al principio me costaba verlas muchísimo. Es que son... Es que no se ven. Sinceramente no se ven. Aquí cuidado con los enemigos que hay debajo del agua. Estos disparan unas balas verdes que las podemos parar con nuestro disparo. Eso viene muy bien. Este arma es una porquería. Tiene unas bolitas azules que explotan y tiene una cadencia lentísima. La verdad es que el mejor arma es este. El láser, y luego también es muy buena el arma con la que empiezas. Lo que pasa es que el láser tiene una ventaja, que aparte de hacer más daño, atraviesa a los enemigos. Hay muchos enemigos a los que atraviesa, entonces puedes hacer más de un golpe de daño. Por ejemplo, hay jefes en los que les atraviesas y les golpeas, pues, lo típico, en dos partes a la vez. Entonces les estás haciendo más daño del que les harías con otro arma. Luego, la única pega que encuentra este juego es que las voces digitalizadas no son muy buenas. O sea, tiene muchas voces digitalizadas, pero no están bien, suenan muy mal. Pero bueno, es la única pega que le sacaría al juego. Nivel completado. Ya veis, los niveles son cortísimos, o sea, duran muy muy poquito. Bueno, siguiente fase. La gran putada también que tiene este juego es que todo mata. O sea, las paredes matan, los enemigos, si te chocas con ellos, te matan. Te vienen enemigos por todos los lados. Disparan muy rápido, las balas son muy pequeñitas, no se ven. Es muy fácil, ya digo, es que perder una vida tonta en este juego es facilísimo. Vienen enemigos por todos los lados, por eso está también muy bien este arma. El arma que busca directamente a los enemigos, porque es que, joder, imaginaros este juego con cualquier otra opción. O sea, se complica mucho el juego. De hecho, cuando tú te lo pasas y te matan y no continúas y dejas la puntuación, al lado de los puntos que has hecho, pone el arma con las opciones con las que has jugado, porque es completamente diferente el juego yendo con unas opciones que con otras. Hay de hecho con opciones con las que a mí me parece un puto infierno, pero directamente. Estas son las mejores sin duda. Uy, esa bala. Es que ya digo, las balitas se ven fatal y van súper rápido. No te da tiempo casi a verlas. Son muy perras las putas balas. Hay que tener mucho cuidado. No, tiene partes de
de Gradius, bueno, en general de Shoten Ups de Konami, ¿sabes? En plan Salamander o Gradius, tiene mucho. Pero yo digo que a mí personalmente a lo que más me recuerda el rollete y tal es a Thunder Force, a Thunder Force 4. Me recuerda muchísimo también, pues es que es de Mega Drive y tal, pero no sé, me recuerda mucho. Por ejemplo, al Thunder Force 5 ya no se parece tanto. Thunder Force 5 es un juego muy diferente. Pero al 4 me recuerda una exageración. Muchísimo. Bueno, y nos acaban de dar una vida extra. Cuidado por aquí. Juego tiene mucho movimiento de pasar por sitios estrechos. Más adelante hay un nivel que es una puta tortura. Bueno, enemigo final de esta zona, ya veis, las zonas son cortísimas. El enemigo final de esta zona tiene dos patrones, digamos, dos iteraciones. Esta primera es muy fácil, de hecho, si nos quedamos aquí quietos, prácticamente no nos va a dar. Hay que hacerlo muy mal para que nos dé. Ya habéis visto que antes casi parecía que me iba a dar, pero no. Paras las mierdas esas que lanza antes de que... de que te den. Y bueno, ahora aquí segunda parte. Se puede complicar un poco más, pero vamos, yo nunca he perdido una vida en este jefe. O sea, no es para perder vida. Ahí cae. Y ya digo, este es el típico juego en el que puedes morir en la primera pantalla. O sea, es que se puede morir muy fácilmente en este juego. Todo, o sea, tiene puntos negros, obviamente, pero todas las zonas son peligrosas. O sea, todas las zonas son zonas en las que tienes riesgo de morir. En cualquier momento, en cualquier despiste, el juego es cruel y te mata. Bueno, entre ciertas fases, después de terminar algunas fases, hay escenas. Yo me las voy a saltar, están en japonés. Este juego no ha salido nunca fuera de Japón. Y al final, pues me las salto porque no vamos a entender nada. Bueno, ahí vamos a coger el láser. Es el arma que nos interesa. Y bueno, esta parte ya se complica. Este nivel ya es... el juego aquí pega un subidón de dificultad. De hecho, esta parte... este nivel no se me da muy bien. Esta primera parte sí. Pero luego tiene zonas bastante complicadas. Ay, con cuidado. Este tío tampoco es muy difícil. Simplemente esquivamos entre sus balas. Está tardando en morir. Parece una tontería, pero es el disparo de la nave. No, el que no hace el que hace la nave, vamos, es muy potente, hace mucho daño. O sea, hay que aprovecharlo muy bien porque hace mucho daño. Aquí, típico momento de velocidad de esquivar muros. Solo que esto no va todo lo rápido que debería. A mí me gustaría que esto fuese aún más rápido. Pero aún así, los enemigos estos te disparan. Están aquí molestando. Una vida extra. Que si nos sale bien la partida no la vamos a necesitar, pero bueno, yo la cojo. No se puede quedar sin coger. Da mala suerte, hombre. Y bueno, en esta parte es sin duda lo más complicado del nivel. Y aparte es que aquí si pierdes una vida estás jodido, porque como pierdas una vida aquí, luego los power-ups que te dan para pasar esta zona son una mierda. Son un auténtico mierdo. Entonces, hay que tener cuidado. Vamos, con cuidado. Bien, bien, cojonudo eso. Pa'lante. Esta parte es que confunde mucho, porque muchas veces
entras, crees que... Aquí no debería por qué entrar, pero bueno, me la juego. Es una zona que confunde mucho. Muchas veces entras porque crees que estás a salvo y no lo estás. O te comes un muro, estás atento a los disparos o cualquier otra cosa y te comes un muro y te destrozan. De hecho, este cruce que viene ahora es muy perro. Es muy fácil hacerlo mal. Vamos a buscar. Uf. Bueno. Bien, hemos salvado. Bueno, la verdad es que esta parte, aunque no lo parezca, es bastante complicada. Es un pequeño punto negro que tiene el juego ya aquí en este nivel. Y como ya digo, son 11 niveles y a partir de ahora todos los niveles tienen putadas gordas. Entonces, el juego, ya digo, ahora mismo tengo 7 vidas, ¿sabes? Pero es una putada. Sobre todo si lo quieres hacer sin morir, si quieres hacer una buena partida. Bueno, esto también puede ser interesante porque si estáis viendo este vídeo, en este momento podéis hacer apuestas a ver si me paso el juego sin morir o si pierdo alguna vida. Si yo fuera vosotros, apostaría que pierdo alguna vida. Bueno. Esta es la típica zona que te vas espacial. O sea, que está chula. Sobre todo la música de esta zona me parece la hostia. Y lo que es una auténtica lástima es que este juego no tenga... Lo único que le falta a este juego es multijugador. O sea, este juego jugado a dos personas, o sea, sería la puta hostia. No tiene scroll, el scroll es automático, no habría putadas. Y no sé, me llamaría mucho jugar a este juego en cooperativo, pero es una auténtica lástima que no se pueda. Es muy habitual en Shoot'em Ups de Mega Drive el hecho de no tener multijugador. Bueno, esta zona hay que ir con cuidado. Ahora aquí nos vamos a meter rápidamente arriba a la derecha porque enseguida salen unos enemigos por ahí detrás que disparan y aquí tenemos mucho más espacio para esquivar. Ahí. Lo bueno, es que ya digo, lo bueno por ejemplo que tiene este disparo es que no dejamos que se nos apelotonen los enemigos. Los matamos según salen prácticamente y nos quita muchos dolores de cabeza. Cuidado, que ahí te pueden caer encima y te destrozan. Pero también hay que acercarse porque si no, no le das con las options. Digamos que las options solo se mueven, parece ser, en 8 direcciones. O sea, no... No, más de 8. Pero bueno, son un poco rígidas. Entonces muchas veces tienes que buscar la posición en las que las options den bien. Bueno, este jefe final que viene ahora es muy fácil, la verdad, bastante sencillo. Primero nos ponemos aquí y rompemos esta parte de la nave. Sin que note el afterburner. Y ahora este enemigo tiene truco, tiene un truco cojonudo. Que básicamente, si estás pegado a la zona de la derecha, no te puede dar. O sea, no te va a dar. Luego también decir que bueno, si jugáis este juego y tenéis problemas de vidas o algo, en este jefe, si esperáis mucho rato, o sea, si tardáis mucho en matarlo, os dan 2 vidas extra. Sale una por justo donde estoy y otra pues donde estoy, pero en la parte de arriba. Entonces salen 2 vidas extra que las cogéis y joder, son un regalo. Vienen muy bien.
Hay que esperar como, no sé, 2 minutos. Y te las dan. Bueno. Digamos que vamos más o menos por la mitad del juego. Ya digo, juego no muy largo, pero sí muy peligroso. Tienes muchas. Hay muchas zonas en las que puedes perder una vida fácilmente. Cuidado con eso que acabo de hacer, de coger otras armas para quitarlas del medio y terminar con la que queremos. Porque hay veces que el juego se buguea y si coges armas muy rápido, la última que has cogido no te la dan. Aquí, si nos ponemos abajo, esquivamos estos hasta morralla. O sea, no van a venir por nuestra línea. Vale. El juego tiene muchos huequetes. Cuidado aquí, casi me como esa puta nave. Hay un detalle en este juego, es que cuando por ejemplo destruís una nave que tiene partes que se rompen, en plan torretas y no sé qué, al destruir la nave las torretas se caen, o sea, es como que pues eso, que se caen, se desprenden y te pueden matar. O sea, siguen disparando y te pueden joder una vida. No me gusta estar pegado tan... Uf, madre mía, es que te cruzan las balas. La mezclan con los tíos estos que vienen en plan kamikaze, los láseres. Bueno, esta parte. Aquí ya toca solo esquivar. Centrarse en hacer esto bien. Uf, ahí casi me cierran. Voy a esperar un poco. Me voy a quedar un poco más atrás. Bien, ya viene el jefe. Este jefe es un hijo de la gran puta. Este jefe y el de dentro de dos pantallas son muy, muy cabrones. Mira, porque este tío nos quedamos aquí y nos tira estas mierdecillas que disparan. Entonces hay que buscar el huequete por aquí. Pero es que te sigue tirando mierdas y los mierdas esos siguen disparando, ¿ves? Entonces ahora lo único que hay que hacer es subir y bajar. Subir y baja para evitar esos disparos. Y ya está, muerto. Uf. Parece una tontería, pero es duro. Bueno, voy a saltarme la escena. Vale, el nivel del hielo. Aquí estamos. Aquí ya empiezan los problemas gordos. Este ya, en este nivel ya. También, otra cosa que tiene este juego, y eso me gusta, la verdad, es que dependes mucho también de a dónde quieran apuntar las options. A veces necesitas matar algo, en plan, como si no hubiese mañana y las options les da por apuntar a otros sitios y te destrozan. Entonces hay que... Es otra cosa que hay que tener en cuenta, que las options no van a ir siempre a por el enemigo que tú esperas al que vayan. Y te pueden joder. Pero bueno, es que estas opciones vienen muy bien. O sea, por ejemplo, mirar esta bajada se hace mucho más fácil. Si vienen enemigos por debajo, te disparan. Cuidado con los bloques estos de hielo que te matan. Aquí, cuidado. Seguimos bajando. Esta parte sobre todo, aquí como las options no disparen a donde tú quieres, pero ves, aquí hasta que no me disparen para atrás estoy jodido. Bien, bien. Ahora viene una subida muy muy complicada, porque casi todos los enemigos no salen por la izquierda y estamos del revés. Encima tenemos bloques aquí de hielo que matan. Aquí dependemos mucho de las opciones.
Decir que el juego está muy bien pensado. O sea, por ejemplo, en estas partes de subida te van a meter enemigos por arriba para que, ¿ves? Para que las opciones te puedan limpiar. O sea, el juego está pensado para que sea pasable con todas las opciones. Pero, uff. Este nivel con otro tipo de opción, la verdad es que sería mucho más sencillo. Bueno, hemos llegado ya al jefe. Que este no es de los complicados. Este jefe es bastante fácil, de hecho. Si nos quedamos... El medio en este juego por lo general suele ser sitio de seguridad. En este jefe, si nos quedamos en el medio, rompemos estas burbujas. Que no nos dan muchos problemas. Y luego... Ahora cuando venga el dragón que está en el fondo, que es el jefe, hay una posición segura, muy buena, también aquí por el centro. Ahí viene. Básicamente es aquí. Él va a hacer una chorivuelta, como dirían estos, y si nos quedamos aquí en el centro, pues mientras la hace, juntamos. Y cayó. Uf, bueno, pues ahora viene la zona más difícil del juego. Ay, voy a pegarle un trago aquí a la bebida. Ah, bueno, este es el nivel más difícil del juego. Sobre todo por el jefe final que tiene. Pero a partir, es que a partir de ahora nada es fácil ya. A partir de ahora perder una vida es... súper factible. Con cuidado. A ver si las opciones quieren matar a los de abajo de una vez. Ay, a ver qué tal. Este juego juega mucho con las subidas y las bajadas. Y no sé, me gustaría tener más control sobre la nave. Al menos poder disparar, poder elegir si disparar izquierda o derecha o algo así. Tal como están diseñados los niveles, me parece que sería más apropiado. Porque con estas opciones casi no hay problema. Porque disparan, como ya digo, directamente al enemigo. Pero con unas opciones diferentes, uf, se complica mucho la cosa. Sin duda, estas son las mejores opciones del juego. O sea, es la mejor forma... Bueno, al menos, más que la mejor, con la que más fácil es pasarse el juego. Ay, venga, la parte complicada. En verdad, cuando te la aprendes de memoria no es tan difícil, pero hay que tener mucha precisión. Es muy fácil perder una vida. Si nos colamos antes de tiempo arriba o abajo, estamos muertos, porque nos cierran. Tiene mucho punto en el que te cierran, aunque yo porque me lo sé ya, pero aunque no lo parezca, tiene mucho punto en el que si te metes o no te metes en un sitio cuando tienes que hacerlo, estás muerto. Esto es super R-Type. Muchísimo, recuerda muchísimo a R-Type esta parte. Bueno, este enemigo final es una cabronada. Sobre todo porque voy a intentar no coger las armas que hay por ahí.
Y tienes que estar no solo esquivando al enemigo, sino también a las armas. Entonces, uf, menos mal. Bueno. Este nivel es una cabronada. Parece que no, pero este nivel es una puta locura. Y el que viene ahora es súper corto, pero duró también. Ah, no, espera. Siempre los confundo. Este también es duro, pero este no es corto. Encima, este puto nivel es largo. Para mí, este es el nivel más largo del juego. Y tiene. Tiene una cabronada este nivel. Que la estoy pensando y me estoy poniendo malo ahora mismo. Este nivel se me da como el culo. O sea, es posiblemente el nivel del juego que peor se me da. No es difícil, no es el más difícil. Pero sí se me da muy mal. Vamos a ir con cuidado. Uf, esa torreta estaba muy. Como vemos aquí, nos disparan por todos los putos lados. Arriba, abajo. Tenemos que confiar mucho en las options que maten a lo que queremos que maten. Bien. Uf. Vamos. Uy, esa bala. Madre mía. Es que la putada que tiene el juego es que cualquier tontería te mata. O sea, por ejemplo, me he pasado el Vampire Kiss, el Castlevania Bloodlines sin morir. Y no tienes esa puta tensión de cualquier puto fallo tonto me mata. Es que aquí es increíble. O sea, es que cualquier fallo, el mínimo fallo. O sea, aquí que me pego abajo. A la mínima. Al pelín que le des un poco más para abajo al mando, estás muerto. O sea, es partida. Partida que te joden. Y ya digo, esta partida, si no me salen numis, no, igual incluso la subo. Porque yo ya lo he hecho. O sea, yo ya tengo la conciencia tranquila. Pero. Uf. Que la verdad es que es una putada de juego. O sea, mirad esto. Momento. Momento Salamander, tío. Momento. Gradius. Bien, bien. Uf. Bueno, este enemigo final es bastante fácil. O sea, después de el sufrimiento que acabamos de pasar, esto es lo de menos. Bueno. ¿Pero quieres morir ya? Qué puta desesperación, muérete. Ahí.
Bueno. Uf, joder. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el No Miss. Y esto lo digo porque aquí me van a destrozar. Hasta aquí llego. Penúltimo nivel. Iros despidiendo el No Miss. Esta parte es una cabronada. Por estas bolas verdes. Estas bolas verdes van directamente a donde estás. Y como, no, como se te peguen, se te acoplan y no disparan las opciones. O sea, te joden vivo, ¿ves? Ay, uff, menos mal que estaba tocada ya. Esa sigue viva. Qué puta tensión, chaval. Vale, aquí tenemos que defender a esa nave que está empezando a salir por ahí. Bueno, que está ahí ya. Básicamente lo que tenemos que hacer es matar al enemigo antes de que se destruya la nave. Pero mira, mira qué hijo de puta el enemigo. Que se muere y sigue disparando el cabrón. Joder. Bueno. ¡Ah! Último nivel. Bueno, está claro que esta partida ya la voy a subir, es decir, me llega al último nivel sin morir y si me matan ahora va a ser más mala suerte que otra cosa, porque este último nivel lo tengo muy aprendido y el jefe final también, sobre todo si no me matan durante el último nivel y me llego con este arma. Entonces, esta partida ya la voy a subir, o sea, indiferentemente de lo que pase aquí. Pero espero pasármelo sin morir. Pero no voy a prometer nada. Bueno. Putas esquivas, tío. Esa esquiva es una roba vidas. Oh. Bueno, cuidado con esta parte, porque aquí las armas molestan un montón. Ay, las torretas de los cojones. Es que siguen disparando, como no las remates. Bueno, enemigo final. Me pongo el arma a la cuarta velocidad. El arma no, perdón. La velocidad a la cuarta. El arma al 1. Y que sea lo que Dios quiera. Buena suerte. A mí mismo, ¿sabes? Joder, qué puta tensión acá, chaval.
Esto es lo que Dios quiera. Uf, qué puta folla. Bueno. A ver qué tal. ¡Guau! Juego pasado, gente. No miss. Uf. ¡Qué puta tensión! Ni os lo podéis imaginar. ¡Fua! La puta hostia, tío. Bueno, Néstor, esta partida te la dedico, tío. Juegazo, o sea, puto juegazo. Dale caña, tío, que es la puta hostia. Dios mío, qué puta euforia, chaval. ¡Fua! Qué de puta madre, tío. Bueno, segundo no miss que hago en mi vida, grabando a la primera. Increíble, o sea, increíble. Bueno, gente, os dejo con el final del juego, que yo estoy, vamos, me voy a ir ahora mismo al baño a lavarme la cara. Juegazo, en serio. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os guste. Y bueno, aquí os dejo con el final de este auténtico juegazo. Hasta la próxima, gente. Un saludo. Chao, chao.
¿Serán cabrones? ¿Cómo que intente el modo difícil? Menudos hijos de puta. Bueno, voy a poner el nombre. Y ahora sí que sí. Chao, chao, gente.